Hola, hola a todos, yo soy Vanessa Lugaro, bienvenidos a mi canal. El día de hoy, mi gentecita, como pudieron ver en la miniatura y en el título de este video, les traigo truco de higiene que toda mujer debe saber. Varias de las cositas que les voy a estar nombrando para muchas ya es como cotidiano del día a día, sí o sí lo hacen, les extraña que otras personas no lo hagan, pero también hay muchas chicas que no lo hacen, para ella esto no es nuevo, no han tenido un hábito, por ejemplo, de crianza, porque parte de las cositas que yo les voy a estar nombrando yo la empecé a hacer desde la adolescencia ya adulta y no tanto de pequeña porque quizás no me lo inculcaron según yo, o quizás lo pasé por alto, no le tomé atención a estas cosas, que es muy importante para nosotras las mujeres, para también andar cómodas, presentables, que nadie se dé el lujo de decir que nosotras olemos a algo o se nos ve tal cosa de suciedad. Así que no, chicas, esto no puede suceder. Hay muchas cositas que hay que tomar en cuenta, pero acá solamente les voy a decir 10 y voy a comenzar con la primera, que es del cabello. Luego vamos a hablar lo que es limpieza, pero sí les voy a recalcar, chicas, el cepillo de pelo. El cepillo de pelo se lava y se quitan los pelos. Acá empieza el debate que ustedes dicen, no, pero eso siempre yo lo hago y la cosa, pero hay chicas que no lo hacen. Yo he visto niñas que tienen su cepillo repleto, lo sacan cuando ya el cepillo no les peina. Mejor, chicas, para no andar sacando ese montón de pelo, para que no se le ensucie, porque eso es lo que pasa, tienen tanta acumulación de pelo, de pelusa, que a la hora de peinarse usted dice, ¿por qué se me lavé el pelo? ¿Por qué tengo el pelo tan sucio? Es su cepillo el que le está contaminando su cabello sucio con nuevas pelusas, con nuevas, sobre todo a las chicas que tienen caspa, tienen que lavar su cepillo. ¿Y de qué manera lo pueden hacer? Bueno, yo simplemente lo lavo con champú y le echo unas gotitas de cloro y luego lo enjuago súper bien y lo dejo como estilando para que se seque. Si lo lavan un día en la noche, al otro día ya está seco. Otro tipcito de higiene dirigido ya a los dientes, chicas. Sus cepillos se cambian cada 2 meses, máximo cada 3 meses. Ustedes ya pueden evidenciar en su cepillo que está totalmente chascón. Yo, por ejemplo, soy de las que los chasconea súper fácil, al segundo mes ya está como imposible, entonces sí o sí lo tengo que cambiar. De repente no lo cambiamos por cualquier cosa, porque no nos hemos ido a comprar uno nuevo, etcétera, pero siempre preocúpense de comprar su cepillo. No es necesario que compren cepillos caros. Yo soy de las que compra como cepillos de pack, así 2x1 y la cosa, pero se cambian constantemente. Y los otros, chicas, miren, la mayoría dejamos como un vasito con los cepillos de dientes de los familiares, pero es mejor, chicas, que mantengan sus cepillos por separado. Esto es algo que no lo practico mucho, pero sí debería empezar a hacerlo quizás, porque ya lo tengo en mente, entonces ahora ya estoy preocupada de que mi cepillo de dientes está chocando con el otro. Y yo no creo mucho en las tapitas que van en el cepillo de dientes, porque siento que la humedad se queda ahí, ahí se quedan los bichitos, y prefiero que el cepillo se seque como al aire. Y lo otro, chicas, que yo creo que se han fijado, que en el vasito del cepillo de dientes se junta como líquido. Entonces eso también, ves que lavamos los dientes, que por lo menos lo hacemos una vez a la semana, 2 veces a la semana, también tienen que repasar ese vasito, repasar la parte de abajo de su cepillo de dientes con cloro. Y un tipcito que tengo es aplicarle un poquito de alcohol. Entonces cuando uno va dejando los cepillos de dientes, va cayendo la humedad y no se hace como hongo que después va subiendo y no nos damos cuenta. No nos damos cuenta que están, pero creo que les puedo aconsejar es no desmaquillarse simplemente con toallitas desmaquillantes, porque esa como que son rápidas, pero una, te dañan porque te arrastran, y otra, no te sacan todo y te cuesta un montón. No sé si las chicas que lo han hecho, que prácticamente se han dejado todas las pestañas en las toallitas, la utilizan hasta que ya está toda seca, que ya se le queda trancada la pestaña. Ya, yo les digo porque yo lo he hecho, pero no lo hagan. Yo dejé de hacerlo hace mucho tiempo, prefiero utilizar algodón. Y bueno, ahora me compré como estas, me aplico desmaquillante, entonces las reciclo. Estas son más que nada para cuando no tienen algodón. Luego también tienen que lavarlas súper bien antes de volver a utilizar. Estas no son desechables, son reutilizables de un día, no utilizables de me desmaquillo hoy, mañana me desmaquillo con el otro lado. No, son de un día, luego la lavan, y todo para evitar granitos e infecciones en su carita. Y continuando con lo que es carita, chicas, también limpien y desinfecten su teléfono. Yo también he caído en que ando con las manos sucias, pesco el teléfono y así lo he dejado por días, pero eso no se debe hacer. Descontaminen su vidrio, la parte de atrás, la carcasa, audífono, su cargador, chicas, porque dense cuenta que todo el rato están manipulando el teléfono con las manos, y esas manos se la llevan en la carita, en la comida, en todo lo que ustedes agarran. Y muchas últimamente utilizamos el teléfono
en el baño, mientras estamos en el baño. Entonces, chicas, limpien y descontaminen su teléfono. Otro tipcito de higiene, chicas, ya va dirigido a los pies. A la hora de que se bañen, no simplemente se sequen a la rápida y se pongan las calcetas. Los pies se deben secar súper bien entre medio de los dedos y hasta que ustedes ya no los sientan húmedos, ¿no? Así como una seca listo por encima, no, porque dense en cuenta que si uno lo hace así, luego se pone el calcetín y como que la humedad molesta. Pero hay personas que se han ido acostumbrando a hacerlo de esa manera, la flojera, no sé lo que les pasa, o no se dan cuenta que llegan y se ponen la calcetita así y luego eso provoca mal olor. Y lo otro que también pueden utilizar talco, quizás no necesariamente un talco dirigido a los pies, puede ser hasta un talco de bebé si tú no eres de mal olor. Yo antes me echaba solamente el talco en la zapatilla. Mire, yo no soy de mal olor de pie, pero sí se me humedecía cuando trabajaba antes de bartender, para todo el rato, como 8 horas, 9 horas, hasta 10 horas para. Entonces el pie obviamente se humedece, más si andas utilizando un zapato que no es como de marca, por así decirlo, más baratito, entonces como suele humedecerse más. Échense talquito en la zapatilla y adentro de la calceta. Y también, chicas, séquense entre medio de las uñitas, que ahí también se le acumula humedad y se le pone de mal olor. Otro tip adicional es que córtense las uñas cuadradas con el corta uña. Cuadradito todo el rato con el corta uña, no se corten como el inicio y luego se la tiren, porque así se les va a cortar redonda y luego crece mal. Al principio, cuando somos jóvenes, no afecta tanto, pero de más adulta cada vez se le va a ir como corriendo la uña, como encorvando, encarnando, por así decirlo. Siempre cuadraditas desde la puntita hacia la otra puntita y tampoco muy cortas, chicas, porque también se les puede encarnar. Y yo les doy este como tips porque yo cuando era adolescente nadie me dijo eso, yo me lo cortaba así, lo más cortita posible. Luego una me crecía feo y otra me crecía con dolor, al punto que una vez me rocé el zapato y un infierno de dolor en el dedo. Llega hasta dar vergüenza. Ay, me duele el dedo porque está encarnado. Si acá hay hombres, sálganse, sálganse. Esto es como más para las mujeres, más de intimidad, como también tabú que no muchas quieren decirlo, hablarlo, pero es de la parte de zona íntima. No utilicen tampones, chicas. Lo que uno bota a la hora del periodo es desechos que bota el organismo. No lo dejen ahí todo el tiempo, a no ser que vayan a la playa, piscina. Aunque yo sí ando en esa situación, prefiero no ir ni a la playa ni a la piscina, porque es como una situación igual y complicada, y eso provoca como infecciones. Nosotras las mujeres sabemos que nos da infección hasta porque nos miran. Evítense con esa cosita. Yo he escuchado bastante, es preferible utilizar la copita, pero yo no la he utilizado, entonces como que no les puedo dar un consejo a profundidad de eso. No sé, no sé, bebé, no me acostumbro. A mí me da la impresión que se me va a derramar todo. Muchas dicen que no, que no se cae nada, pero ¡ay, no sé! Lo otro también, chicas, es siempre constantemente cambiar su ropa interior. Yo averigüé por mí misma que si de repente se te provoca y no sabes por qué y no encuentras motivo, de repente es tu misma ropa interior que la has utilizado una y otra y otra, y tipos de detergente, de cloro, y aunque todavía se vean como usables, tienen su límite. Traten de comprarse nuevos, sobre todo si no es de algodón. Yo suelo no comprarme de algodón, me he comprado últimamente bastantes de Shein, pero ¿saben el tips que tengo? Yo empecé a utilizar toallitas diarias, pero una vez me provocó como infección. ¿Qué tienes que hacer con las toallitas diarias? Esto, si quieres lo toman, si quieren lo deja, pero las pueden utilizar, se la cambian en cada ida al baño. No es que te pones una toallita y la utilizas todo el día, no, fatal. Si tú vas al baño y estás haciendo pipí, chanana, y sientes como un mal olor, lávate. Aprovechate de lavar al tiro, no te dejes en mal olor, se provocan infecciones, no seas descuidada con tu higiene. Por eso les decía que todo esto no lo hablan muchas personas, pero chicas, se tienen que sentir bien con ustedes mismas, no andar preocupada de andar con las piernas juntas porque algo huele por ahí, no. Y lo otro que, bueno, esto muchas ya lo saben, pero hay otras que no, lo hacen a la rápida y es secarse de adelante hacia atrás. Evitemos llevar los contaminantes de atrás hacia adelante, así que es de adelante hacia atrás y nos evitamos complicaciones. Pueden dejar sus debates, qué cosas están de acuerdo, qué cosas no, qué cosas les gustaría que yo incluya en mi próximo video de higiene personal, porque siento que me quedan bastante. Así que también regálenme un like para la parte 2. También los comentarios, como les decía, me pueden dejar hasta un emoji. Y no olviden suscribirse para los que no lo han hecho, activando la campanita de notificaciones para que le avise cada vez que yo subo un nuevo video. Así que sin más que decirles, les mando un beso y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!